te atreves a enfrentarte a 25 preguntas intrigantes que pondrán a prueba todo lo que sabes. Prepárate para sorprenderte y aprender cosas nuevas. Comencemos este desafío. Pregunta 1. ¿Cuál es el animal que nunca duerme? Tiburón. Delfín. Pulpo. Tiempo para pensar. ¿Ya tienes tu respuesta? Veamos la respuesta correcta. Los delfines duermen alternando hemisferios cerebrales, permitiendo que una parte del cerebro esté alerta. Pregunta 2. ¿Cuál es el metal más caro del mundo? Platino. Oro. Rodio. El rodio es el metal más caro debido a su rareza y uso en catalizadores. Pregunta 3. ¿Qué planta carnívora puede atrapar ranas? Dionaya. Nepenthes. Drosera. La Nepenthes es una planta que puede atrapar presas tan grandes como ranas en sus jarros. ¿Cuál es el océano más pequeño del mundo? Índico. Ártico. Antártico. El océano Ártico es el más pequeño y menos profundo de los océanos del mundo. ¿Cuál es el animal más rápido en tierra? León. Gacela. Guepardo. El guepardo es conocido por ser el animal terrestre más rápido, alcanzando velocidades de hasta 112 kilómetros por hora. ¿Cuál es el libro más traducido en el mundo? El Quijote. La Biblia. Harry Potter. La Biblia es el libro más traducido, disponible en más de 3.000 idiomas. ¿Cuál es el insecto más fuerte? Hormiga. Escarabajo rinoceronte. Termita. El escarabajo rinoceronte puede levantar objetos hasta 850 veces su peso. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué planeta tiene un día más largo que su año? Venus. Marte. Júpiter. Un día en Venus dura más que un año, debido a su lenta rotación sobre su eje. ¿Cuál es el país con más lagos en el mundo? Canadá. Rusia. Finlandia. Canadá tiene la mayor cantidad de lagos naturales en el mundo, con alrededor de 2 millones. Pregunta 10. ¿Qué fruto es considerado una baya? Plátano. Manzana. Fresa.
el plátano es técnicamente una baya, ya que se desarrolla a partir de un solo ovario. ¿Cuál es el ave más grande que puede volar? Cóndor andino. Águila calva. Albatros. El albatros tiene la mayor envergadura de alas entre las aves voladoras, alcanzando hasta 3.5 metros. Es realmente grande, ¿no crees? Ya estamos en la pregunta número 12. ¿Qué animal puede regenerar partes de su cuerpo? Lagarto. Estrella de mar. Cangrejo. Las estrellas de mar pueden regenerar brazos perdidos y, en algunos casos, cuerpos completos. ¿Existe algún otro animal que parece tener esta impresionante habilidad? Pregunta 13. ¿Qué país es conocido como la Tierra del Fuego y del Hielo? Islandia. Nueva Zelanda. Chile. Para saber cuál es, piensa en su ubicación geográfica y sus fenómenos naturales. Islandia tiene volcanes activos y vastos glaciares. De ahí su apodo, Tierra de Fuego y Hielo. Pregunta 14. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Por menos de 300 metros, uno de ellos es más largo que el segundo. ¿El río Amazonas? ¿El Nilo? ¿O el Yangtze? El Amazonas es considerado el río más largo del mundo, superando al Nilo en longitud. ¿Qué árbol es conocido por su madera púrpura? Ébano. Jacarandá. Palo de rosa. La jacarandá es conocida por su hermosa madera de color púrpura, utilizada en carpintería fina. Es muy curioso que podamos ver un árbol de este color. ¿Qué animal usa herramientas para alimentarse? Aunque parezca increíble, los humanos no somos los únicos en aprovechar las herramientas que están en nuestro alrededor. Nutria. Cuervo. Delfín. Los delfines usan esponjas marinas como herramientas para proteger sus hocicos mientras buscan alimento. ¿Qué instrumento mide la intensidad de los terremotos? Barómetro. Sismógrafo. Termómetro. El sismógrafo registra las ondas sísmicas generadas por terremotos y mide su intensidad. Pregunta 18. ¿Qué fruta tiene las semillas en el exterior? Kiwi. Sandía. Fresa. Las fresas son únicas, porque sus semillas están en la superficie exterior del fruto. ¿Cuál es el mineral más duro conocido? Del que existe una frase popular que dice, tan duro como el topacio, diamante, rubí. El diamante es el mineral más duro conocido.
siendo la máxima referencia en la escala de dureza de Mohs. Pregunta 20. ¿Qué animal puede cambiar de color para camuflarse? Camaleón. Pulpo. Serpiente. El camaleón es famoso por su capacidad de cambiar de color para camuflarse y comunicarse. ¿Qué fenómeno natural es responsable de la creación de una sombra en la Tierra durante el día? Eclipse solar. Aurora boreal. Lluvia de meteoros. Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y proyectando una sombra sobre la superficie terrestre. Pregunta número 22. ¿Cuál de los siguientes animales es el único mamífero que tiene la capacidad de volar de manera activa? Murciélago. Colibrí. Pingüino. La respuesta correcta es el murciélago. Este es el único mamífero que puede volar de forma activa, utilizando sus alas adaptadas para el vuelo. ¿Qué animal tiene el cerebro más grande en proporción a su cuerpo? ¿Elefante? ¿El pulpo? ¿O el humano? El pulpo tiene el cerebro más grande en proporción a su cuerpo entre los invertebrados. Pregunta número 24. ¿Cuál de los siguientes océanos es famoso por sus enormes y poderosas olas? Atlántico. Pacífico. Índico. El Océano Pacífico es conocido por tener algunas de las olas más grandes del mundo, populares entre surfistas. Última pregunta. ¿Sabías que hay un país que tiene más pirámides que Egipto? ¿Podrías adivinar cuál es? México. Sudán. Perú. Sudán tiene más pirámides antiguas que Egipto, aunque son menos conocidas. No te vayas aún que viene la pregunta extra. Una curiosidad del reino animal. ¿Sabes cuál es el mamífero que tiene el embarazo más largo? Ballena azul. Elefante. Rinoceronte. Si sabes cuál es la respuesta, escríbela en los comentarios de este video. Le daré un like a tu comentario si acertaste la correcta. Llegamos al final del test. Gracias por participar y poner a prueba tus conocimientos. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.